Tras unos años en los que el comercio internacional ha avanzado de forma relativamente moderada, 2017 registró avances considerables de los flujos comerciales. ¿Se mantendrá esta tendencia de crecimiento o será flor de un día? La pregunta es especialmente pertinente en un momento como el actual de elevados riesgos proteccionistas. Estados Unidos ha subido los aranceles en algunas de sus importaciones y pretende extenderlos a un amplio abanico de productos chinos. La respuesta china no se ha hecho esperar y, de hecho, ha amenazado con una subida muy parecida a la americana. Distintos factores están transformando el patrón de comercio mundial hacia unas tasas de avance algo más moderadas que en los 90 y 2000. En primer lugar, un menor dinamismo de la inversión. La inversión es un componente que arrastra numerosos flujos comerciales, por lo que un menor dinamismo de la inversión se traduce en un menor dinamismo de los flujos comerciales. Uno de los motivos que explica esta mayor debilidad inversora es el aumento de los nuevos sectores tecnológicos que necesitan menos inversión clásica, que es la que arrastra los flujos comerciales. Otro de los motivos es el cambio de modelo económico de China, que se está alejando del patrón inversor-exportador del pasado. Un segundo factor que explica este menor auge comercial es la desaceleración de la formación de las cadenas de valor globales. Entre finales de los 90 y principios de los 2000, la disminución en los costes de transporte, un movimiento liberalizador a nivel mundial y los avances en las tecnologías de la información y la comunicación fueron los que hicieron proliferar la formación de las cadenas de valor globales. No obstante, esta situación ha cambiado en los últimos años. Los costes de transporte han dejado de disminuir de manera tan drástica y, sobre todo, el proceso de formación de las cadenas de valor globales sencillamente ha madurado. Por último, el aumento del proteccionismo puede afectar al ritmo de crecimiento de los flujos comerciales. A pesar de lo polémico que resulta hablar de proteccionismo, de momento no ha tenido un impacto significativo en los flujos comerciales. Decimos de momento, porque aunque no creemos que las acciones proteccionistas de Trump deriven en una guerra comercial en toda regla, es difícil valorar el impacto que estas pueden tener y también las represalias que pueda llevar a cabo China y los países afectados. Considerando todos estos elementos, en CaixaBank Research pensamos que el comercio internacional seguirá avanzando de forma notable. Sin embargo, las tasas de crecimiento de los 90 y los 2000 forman parte de una época que no pensamos que vuelva a repetirse, y menos aún en un entorno actual de riesgos proteccionistas. Lo que podemos afirmar con convencimiento es que el comercio internacional será uno de los temas que más dará que hablar.